Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Maestro, sí, licenciado. Noches. Maestro. ¿Qué tal, maestro Jorge? ¿Cómo está? Buenos días, bueno, buenas noches, perdón, buenos días, buenas noches, discúlpenme, ¿cómo están? Buenas, buenas, buenas tardes. Excelente, excelente. Muchísimas gracias este, por asistir una vez más a una este, sesión virtual de plática aduanera. Bienvenidos sean. Recuerden, este es su espacio, este el propósito aquí es, es eh, acumular conocimientos, repartirlos, platicar, ¿no? Todo lo más ameno posible. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, no lo puede dejar aquí en, en el chat, puede eh, encender el micrófono o levantar la mano, ¿no? Así que bienvenido sea. Les, les dejo aquí esta Raymundo, a este maestro Raimundo, al licenciado Raimundo Fuentes, bienvenido maestro, muchísimas gracias por aceptarnos esta plática, ya teníamos ratito este, queriéndolo invitar, y pues qué bueno que ya se nos dio. Bienvenido maestro, adelante a sus órdenes. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, dice mi esposa, y a mí me paga, me pago por alquilarme chino. Entonces ya era, había tiempo que también estaba esperando esta invitación, inmediatamente cuando me dijiste, vamos a darle, sin mayor problema, yo sé que es un tema eh, interesante para aquellos que no palpan día a día el tema del marítimo y bueno pues lo poco lo mucho que pueda aportar pues estamos a sus órdenes excelente maestro y precisamente como el tema es tan importante pues este ¿quién, quién mejor que usted que está en el medio no el puerto de manzanillo se encuentra actualmente no maestro sí es correcto estoy aquí en el puerto de manzanillo desde el año 2010 aunque bueno la carrera realmente la inicié en el año 2000 más o menos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y un tiempo estuve también en Agua Prieta, en Sonora. Entonces, eh, más o menos tengo un conocimiento pues de los tres tráficos principales. Bueno, pues ahorita la especialización ha sido en el tráfico marítimo. Y de las especialidades que usted ve, los diferentes tráficos, hasta ahorita, ¿cuál ha sido más apto o no apto, sino más a gusto o ameno para usted? vaya eh, Todos tienen sus bemoles, todos tienen sus comodidades. El aéreo es muy ágil, muy rápido, es hoy para hoy. Y el marítimo, bueno, pues presenta sus complicaciones, sobre todo por temas de saturación y llevar un poquito más de controles. Y ahorita vamos a ver también alguna información que les quiero compartir. Pero creo que, que me siento cómodo en el marítimo. Y este, y bueno, pues aquí. Pero también entramos al aéreo, ¿eh? No, excelente, problema. ¿no? <laughs> claro, el que es buen gallo en, en, canta donde quiera, ¿no? Excelente, excelente. Pues más que gallo, pues hay que buscar la chuleta, dicen por ahí, ¿no? Sí, 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 aparte, no, es correcto. Sí, este no, maestro, no. pues no sé si gusta platicarnos un poquito de usted antes de comenzar este la plática o la presentación, como gusta. Entonces, si se si gusta presentarse aquí con, con la Comunidad Donera para que lo conozcan un poquito más la, la, las personas y ya sabes, si tiene redes, página adelante, compártalas para también. este. Tener acceso a su información, ¿no? su número telefónico, etcétera. Claro, Adelante, sí, maestro. de hecho, mi intención es eh, pasarles una presentación, sobre todo de algunos datos, alguna información que vamos a ver, de pronto un poquito básica para temas aduaneros, pero sí vamos a llegar a puntos muy específicos que creo que puede ser del interés de algunos de ustedes, sobre todo si tienen algún conocimiento o han manejado algún tipo de operaciones o ya manejan operaciones marítimas. Y voy a enfocar también un poquito en el tema de Manzanillo, sobre todo por, lo, por la saturación que se ha presentado. Sentado. Bueno, pues, muchísimas gracias. Mi nombre es Raimundo Fuentes. Soy egresado del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés en Ciudad de México con la licenciatura en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior. Estuve trabajando en diferentes agencias aduanales, Forwarders. También estuve trabajando en la aduana, en, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después estuve en Agua Prieta, en Sonora. Después, este, regresé a Ciudad de México. Eh, tuve la oportunidad de venirme a Manzanillo a abrir una agencia adonal aquí en Manzanillo. Fui mandatario de agente adonal por más de 10 años. También este, estudié la maestría en desarrollo corporativo del comercio internacional. Actualmente soy director de la empresa Conexión Logística y Adonal del Pacífico, que es una empresa que nos dedicamos al tema de logística, enfocado también al área de productos químicos. Nosotros manejamos productos químicos. Eso me orilló también a querer. Eh, entrar a estudiar el tema de la ingeniería química. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Manzanillo la ingeniería química en su primer nivel que se llaman TCUs, Técnicos Superiores. Y bueno, pues la idea es especializarme en el tema, pues no tanto de clasificación ancelaria como muchos de ustedes saben, el tema de la sección sexta, pues de pronto hay que darle la vuelta si no tenemos el conocimiento técnico en temas de, de químicos. Más bien es un tema de mercado que nosotros hemos podido explorar cómo es que se está moviendo el tema de lo, del mercado de los productos químicos, cómo se requieren algunos reactivos, cómo se requieren algunas mercancías específicas, cómo esta pandemia, por ejemplo, le abrió a los productos químicos mucho mercado, mientras otros sectores habían sentido o resentido esta, esta pandemia, pues lo que fue productos químicos, sobre todo bases para la elaboración de detergentes, de sanitizantes y todo eso, bueno, pues el mercado fue un boom, que eso a nosotros nos permitió crecer estos dos años a CLAPSA. Básicamente es eso, llevo desde el año 2008, 2007, dando clases en diferentes universidades, originalmente en mi alma mater, en el colegio holandés, y posteriormente he dado clases, bueno, aquí en diferentes universidades en Manzanillo, Colima, y bueno, pues el tema de docencia, pues lo traigo de, de sangre, de cepa, mis pues padres son docentes, eso es de manera general. Este, creo que la experiencia que he abonado aquí en el puerto de Manzanillo, al final de cuentas, les pueda abonar también a ustedes en algunas situaciones que se puedan presentar. No sé si, 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 si quiera comentar algo al respecto o, o quieres que arranquemos con la presentación. No, no, como gusta, maestro. Pues muchísimas gracias por, compa por compartirnos y pues hemos escuchado la trayectoria y pues es muchísima, ¿no? Entonces, híjole, pues esperemos que aparte de esta nos regale algunas otras pláticas o algunos talleres o cursos, ¿no? Porque sí, la experiencia, pues, es lo que usted trae, pues, es, es, es inmensa, ¿no? Entonces, me interesó también mucho eso de que está estudiando una ingeniería, o sea, todavía se está capacitando para ofrecer el mejor servicio al cliente y, pues, para que usted también se quede con el conocimiento, ¿no? Entonces, pues, lo, lo felicito y, pues, muchísimas gracias por estar aquí, maestro. No, no, adelante, si usted ya gusta platicar, lo que hace de, de preguntas sí, y vamos, respuestas, a adelante. Y al gracias. contrario, yo estoy puesto igual para cualquiera de ustedes si tiene alguna situación en su empresa, en su trabajar día a día. Al final voy a dejar mi información y bueno, le mando ahorita un saludo a Ingrid Sánchez. Dice, buenas noches, le faltó la cátedra de Derecho Aduanero que impartió en el Colegio Holandés, aquí una alumna. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy, te este, voy a presentar porque veo que, que el sector pues es más bien ya colegas que están más enfocados al tema. Vamos a hablar rápidamente de algunos términos eh, eh, aduaneros. No me gusta profundizar mucho y no porque no lo conozca, sino porque sé que la necesidad actualmente de mucha gente es el entendimiento del puerto de Manzanillo, es el entendimiento del tráfico marítimo, es el entendimiento de qué es lo que está pasando en los puertos mexicanos, en los puertos eh, de China, en los puertos de Europa porque el comercio exterior tiene lo que yo he llamado una, una montaña rusa en donde de pronto traemos costos muy altos y de pronto empiezan a bajar estos costos, y también el impacto que está teniendo hacia los contribuyentes, llámese importadores, exportadores, en tiempos. Es tan grande esta situación que ya ha llegado a las altas esferas en donde las estrategias de los gobiernos, llámese Estados Unidos, llámese México, han tenido que implementar y voltear directamente a los puertos y decir: aquí hay un punto de mejora. Eh, se ha querido hacer algunos cambios, algunos han, han surtido efectos, otros de pronto no, no son funcionales. Eh, en mayo recuerdo que el presidente presentó su plan contra la caristía y específicamente en uno de los puntos, si no mal recuerdo, en el tercer punto, en el tema de logística, en el numeral 10 u 8 más o menos, hablaba sobre el tema de eficientar la cadena logística, los puertos 24/7. Entonces, es un tema. Que si tú estás en el medio aduanero, de pronto volteas y dices, No, yo le doy la vuelta a los puertos marítimos porque eh, es un asunto eh, eh, que no entiendo. Yo recuerdo hace algunos años algún jefe que me dijo, Es igual que el aéreo, solamente que hay revalidas antes, ¿no? Y la realidad es que no es así. Sí hay que tener mucho orden porque, a diferencia de, de un error que pudiese ser en en aéreo, o sea, a lo mejor el error, obviamente todos los errores cuestan y sabemos en este medio que los errores cuestan, pero aquí un error de olvidar un contenedor en una terminal por, te gusta un mes te eleva los costos, te hace perder la competitividad. Los importadores ahorita están trabajando sobre márgenes pequeños de competitividad y si no entendemos cómo está el mercado del tráfico marítimo, pues no tenemos esa capacidad de poder entrar a este negocio y poder ser proveedores logísticos. Eh, buenos que tengan la capacidad de entrar a las necesidades específicas de los importadores y también por otro lado, si tú eres importador, dices, "¿Sabes qué? Pues por dónde? Me voy por Lázaro Cárdenas está saturado, me voy por Manzanillo está saturado, me voy por Veracruz, me voy por este por Altamira, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Cómo lo entiendo, quién es la terminal, quién es el forwarder, quién es el consolidador. Entonces, ahorita vamos a entender un poquito este tema, ¿no? Eh, en términos aduaneros, y que estoy casi seguro que la mayoría de nosotros lo sabemos, pues eh, aduanalmente hablando, el artículo 11 de la ley aduanera nos especifica los tipos de tráficos que existen. Y en primer lugar, no por importancia, pero sí, eh, sí por un grado pudiésemos decir de complejidad, ese tema se lo dejaría más bien a los juristas el por qué acomodaron de esa manera. A mí me gusta decir que por por un grado de importancia y por un grado de complejidad está el, el tráfico marítimo. Y bueno, el tráfico marítimo lo tenemos que entender desde dos vertientes. El tráfico de altura, que es el tráfico internacional, el que viene de España a Veracruz o el que viene de China a, a Manzanillo. El tráfico de cabotaje, que es el que, por ejemplo, algunos contenedores que están en Manzanillo los toman. Y los llevan hacia Lázaro Cárdenas y el mixto, que es las mismas eh, rutas de China, manzanillo, manzanillo, Lázaro Cárdenas. Tengo conocimiento que ya se está generando un proyecto muy fuerte de cabotaje en, del lado del Golfo. Creo que ahorita es una solución muy buena para el desahogo de, de la saturación de los puertos. Es muy importante, solamente hay tema adicional que, es, que se tiene ahí complejo, que es el de la logística. De terrestre, que al final de cuentas eso te puede disparar los costos o te puede disminuir. Entonces, si tú lo ves desde una óptica de importador, pues tienes varias opciones para hacer o varios puntos de entrada. De ahí radica que tú generes algunos factores, selecciones algunos factores para que puedas importar. Llámese por la Don Altamira, llámese por Veracruz, llámese por Manzanillo, por Lázaro Cárdenas y por los demás. Ahorita en Senada también le están dando mucho eh, empuje. Entonces, hay puertos que, que puedan ser un, una, una opción muy viable para que tú puedas este, importar tus mercancías y el tema es costos y el tema es tiempo, si ahí es en donde pronto estamos patinando. Esto creo que de manera general lo entendemos, eh, lo que establece el artículo. Esta es una página, este es un screenshot de una página el día de hoy. ese me, Siempre que, que doy este tipo de pláticas, me gusta enseñar esta imagen porque demuestra la importancia que se tiene el tráfico marítimo. No quise solamente enfocarme a México. Esta es una página que se llama Marine Traffic, lo pueden googlear y es totalmente gratis. Si tú tienes algún barco o estás buscando algún alguna mercancía, puedes localizar dónde se encuentra tu buque. Si tú tienes una agente nadie que te dice, "No ha llegado tu buque", lo puedes localizar aquí dónde va en tiempo real y es totalmente gratis. Esta página te demuestra el flujo que se tiene en el mar el puede flujo del comercio perdón maestro puede repetirnos la página para escribirlo? sí claro aquí? marine de marinet marine traffic así nomás traffic ya yeah. sí si quieren ahorita ahorita le pongo no, sí, ahorita lo busco y si les, les mando el link mejor ahorita lo, lo okay. busco Gracias. marine traffic entonces es, un, es una página muy muy buena que te sirve de consulta yo la presento no, no te la puedes utilizar de consulta en, en, en cuestiones de, de seguimiento de logística, pero realmente hay otras páginas que se vuelven más oficiales en un tema de, de importación, como es la misma página de la, de la, de la naviera en la que te va a dar el, el, el tracking, cómo viene, cuándo viene, dónde va a estar. Pero esta, esta imagen te puede abrir un panorama de cómo está el flujo en los mares cuál es la importancia del comercio exterior a través del tráfico marítimo. Observa, por ejemplo, los, los centros que convergen el comercio, observa la cantidad de puntos y colores que tenemos del lado de China, ¿no? Y China le está distribuyendo a todo mundo, ¿no? Observa la, el flujo que hay en Australia. Digo, a pronto piensas tú en Australia así como algo muy lejano, ¿no? O, observa el flujo que hay de Sudamérica hacia, hacia hacia América por lado de Brasil, el flujo que hay por el canal de Suez allá por Egipto. Entonces revisa cómo está todo este este mapa y este panorama que nos da una idea de la importancia que se tiene y por qué es importante el tráfico marítimo. Actualmente el tráfico marítimo te ofrece el tema de competitividad en costos aún y cuando en tiempos de pandemia los costos de flete se dispararon, todavía en algunos momentos llegamos a superar el costo del flete a través del marítimo. Pero entonces, ¿por qué se vuelve competitivo el marítimo? Por las cantidades, las dimensiones, los volúmenes. Si tú quieres apartar espacio, reservar espacio en línea aérea, a menos que sea carga proyecto y tengas un charter para ti mismo, para ti solito, tú vas a poder eh, traer todo ese, ese avión lleno mientras que de este lado es más sencillo agarras con la naviera y le digas, sabes qué? necesito cuatro contenedores qué vas a meter esa mercancía te posicionas cargas y traes no bueno te lo digo de una manera muy sencilla y muy coloquial pero tú sabes en términos de logística que esto realmente luego llega a ser un poquito más complejo y más más este requiere su grado de conocimiento entonces pues esta parte es muy importante que veamos cuál es el flujo no eh, para efectos aduaneros, también vamos a hablar rápidamente de las fechas de causación y que están establecidas en el artículo 56 de la ley aduanera y cuáles son eh, justamente estas fechas de causación. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos presentes estas fechas de causación? Porque de pronto tú estás en frontera y en frontera tu fecha de causación es el momento que cruza tu mercancía, es decir, a partir de qué momento... Van a empezar a, a correr las cuotas, las bases gravables, tipos de cambio, cuotas compensatorias, aplicaciones de regulaciones y restricciones no arancelarias, etcétera, etcétera. No me voy a meter a este tema. Pero cuando pasa en marítimo, en frontera, cruzas la línea, en ese momento es tu fecha de causación. En aéreo, a partir de que aterriza la aeronave, esa es tu fecha de causación. Pero qué pasa en el caso de marítimo? En el caso de marítimo te establece dos posibles fechas de causación. Y recientemente recuerdo que una publicación que justamente subió Caducio Aduanero que decía, ¿qué hace esos buques ahí? ¿Qué están haciendo, no? Bueno, hablaba más enfocado al tipo de buque que tenía, ¿no? Pero algunos de ellos estaban en su fecha de causación, que es el posible fondeo. Lo que dirías, estacionado allá afuera Está fondeado. Y eso es muy importante. Porque para ti como importador, tú dices, tu mercancía ya llegó. Y me ha tocado importadores que te dicen, oye, ya llegó la mercancía. Ah, pues ya bájala, sácala, no espérame. Está en el, está fondeado. Ah, está fondeado. Pues tráete ya el contenedor. No, es que está en la bahía, está esperando llegar. Entonces, esa fecha de causación puede ser un día y hasta cinco días después puedas tener tu disposición de tu mercancía. Es de ahí que de pronto tú estás sentado en tu oficina en Ciudad de México, en alguna torre de reforma, y dices, es que allá en marítimo todo es lento. Físicamente, así es como se lleva a cabo. No es como un avión, un avión baja, aterriza, se acerca al hangar, descargan, lo posicionan y ya estuvo. Aquí no, aquí el barco puede llegar al punto en donde fondea. ¿Cuánto va a fondear? Lo que tenga que fondear. Obviamente los puertos tienen que trabajar rápido, porque un barco fondeado pues genera muchos gastos. La otra fecha de causación es el amarre o atraque, que es ya cuando llegó. Ahora puede que un barco no tenga fondeo, que inmediatamente llegue y se amarra. Y entonces una vez que se amarra, a partir de ese momento ya se tiene la fecha de causación. ¿Sale? Y alguien me diría, oye, y a partir de ese momento corren los almacenajes, corren las demoras, depende depende de qué negociación en tema de almacén, en tema de demoras y en tema de almacenajes. En términos reales, el artículo 15 de la Ley Aduanera te establece que es en el momento que entran a la terminal. ¿Qué es la terminal? El almacén, la operadora, el recinto fiscal, como lo quieras llamar, el recinto fiscalizado, perdón, como lo quieras llamar, pero son donde van a manejar tu carga, tu contenedor. O van a tener que desconsolidar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, si hay que definir estas dos fechas, no porque no los conozcas en ley, porque casi estoy seguro que ya lo tenías en ley. Más bien, es por un asunto de conocer cómo esto impacta de manera logística. Un buque fondeado posiblemente te retrase 24, 48 horas la disposición de tu contenedor y todavía vamos a ver que va a haber más tiempos adelante en donde vas a tener que hacer una programación igual como como dijeron en la presentación si tienen alguna duda váyanme parando y lo vamos este, lo vamos eh, comentando en el momento claro que sí maestro, claro que sí compañeros, ¿Otro? ay perdón, no es para hacer el paréntesis, preguntas, compañeros, dudas adelante, comentarios, adelante compañeros okay. todo bien todo bien eso me dice o una de dos, o, o, o va muy bien la presentación o, o ya los aburrí No, no, no. Artículo 42 de la ley aduanera, pres, presente en el marítimo. Yo sé que si estás en el aéreo lo conoces muy bien. En el fronterizo de pronto no se maneja tanto porque habitualmente la mercancía llega del lado americano en unas bodegas de un agente aduanal o de una empresa que te está proveyendo ese servicio, revisan la mercancía, condicionan, pasan la información, generan pedimento y cruzan. Aquí no. Aquí como físicamente entre el proveedor y nosotros hay un charcote, es decir, el océano, pues lo que estamos haciendo, y ojo, eh, esto se tiene que poner ya con un asterisco en rojo es lo que se está haciendo, es el famosísimo reconocimiento previo o previo, en términos del artículo 42, ese es su fundamento. Y ese es, esa es una, una actividad constante que muchos agentes aduanales e importadores siguen aceptando, que es el hacer el reconocimiento previo en cualquiera de los puertos, ¿vale? Sin embargo, deben de estar muy conscientes que ya no es la única opción que se tiene. Es más. A mí seguramente a algunos agentes aduanales que pudieran estar aquí y me gustaría que alguno lo expresara. El previo es una opción que hoy en día yo te recomiendo no apliques. Pero no lo apliques aquí en México. No quiere no te estoy diciendo que no revises la carga, porque la esencia del 42 tiene una, una razón de ser y que es que si tú ignoras las características de la mercancía entonces puedes examinarlas y es un principio básico yo no te voy a recibir una caja en el aeropuerto y me digas llévatela a Bogotá o de Bogotá tráetela a México pero no la abras, no espérame por lo menos necesito saber qué traes adentro ¿no? o sea no lo voy a abrir, no la voy a cruzar nada más así porque sí, es un principio básico lo mismo pasa en las operaciones de comercio exterior entonces, habitualmente esta es una, lo voy a decir burdamente, es una tradición que llega a la mercancía y se hace previo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy los importadores están cuantificando días porque los días se traducen en costos y estos costos se están disparando porque los despachos se están yendo a más de siete días, cuando en teoría... Lo sano y lo normal es que deberían de ser al menor de siete días. Y ahorita vamos para allá. Entonces, no hay que perder de, ti, de vista este artículo 42, que es la posibilidad de, de hacer o no de hacer, porque no es una obligación realizar el previo. ¿Vale? Claro, si tú me dices, forzosamente necesitamos saber qué traemos, pero ahorita ya hay otras alternativas. De manera general, el despacho aduanero en el marítimo se lleva de la siguiente forma. Permítame. Claro que sí. De hecho, acá con nosotros, en Puerto de Veracruz se hace previo el primer embarque de cada cliente nuevo y lo demás sale sin hacerlo previo para no causar costos extras por los demoras del contenedor. Pero sí, todo lo sí de Sudamérica y la India de cajón, dice el comentario aquí de Auxiliar Veracruz. ¿Qué, qué te garantiza? ¿Qué te garantiza que ese importador. No traiga algo chueco. Mira, yo te voy a decir algo. Ahorita las cosas se están ap apretando de tal forma que la gente, y, lo, y lo, alguien en la semana me dijo: los malos también saben hacer logística. ¿eh? Entonces, ¿qué garantía no tiene o alguien que ese contenedor no venga vacunado de algo? Si yo ya sé que ese contenedor no le hacen previo. ¿Por qué? Porque la gente, Donald, tiene como política no hacerle previo porque ya el primer previo lo hizo. Y sabes qué, yo me he topado de muchos casos en donde ya llevaban despachándole un montón de tiempo y el día que cayeron en rojo, encontraron una anomalía. ¿Qué garantía tenemos que no los que ya se habían despachado traían lo mismo? Solamente habíamos corrido por suerte. Entonces, yo lo que te quiero decir es, no es que no hagamos el previo, tenemos que buscar otras opciones. Entonces, en este caso... El, en el marítimo, habitualmente, pues tenemos esta línea de tiempo de manera general, la entrada a través de las fechas de causación, fondeo o atraque, la llegada a los recintos fiscalizados, terminales u operadoras, la interacción con las autoridades que se da en toda la línea, desde que van bajando hasta que van saliendo. Es mentira eso de que no te revisan. Al contrario, ya están escaneados la mayor parte de los contenedores. Es algo que las autoridades han trabajado y desde mi punto de vista bien. Han trabajado bien porque sí lo que han buscado es cerrarle el, la, la, este, la puerta al crimen organizado y entonces buscan, y lo sabemos que después de un tiempo, a través de medios no intrusivos, el, el tema de, de revisar las mercancías sin la necesidad de abrir los contenedores. La interacción con el agente aduanal, la gestión con el transporte, que sabemos que según el puerto se tiene que gestionar ciertas cosas con las autoridades portuarias para el ingreso a los transportes. Ojo, si tú no estás en puerto, si tú vas a despachar en puerto, no mandes a tu transportista de confianza si no es que este transportista tenga conocimiento y ya haya ingresado en el puerto en el que vayas a despachar. ¿Por qué? porque pasa muy seguido que mandan al transportista que no conoce, que no sabe, y que bueno, cuando vas a las, a las diferentes asiponas, antes APIS, no están registrados, no están autorizados y no puedes despachar. ¿Vale? Y en la interacción propia con la aduana, lo que todos sabemos, los requisitos de ley y el procedimiento ya de liberación. Esto es en términos generales. Ya sabemos que cada uno va a tener su escala, cada uno va a tener sus bemoles, pero esto es en términos generales. Este, maestro, discúlpeme, este, ya ve que hemos tenido problemas con, el, con este mentado Zoom, me fragmentó las sesiones, entonces no sé si le pueden dar clic en la sesión de que le acabo de enviar ahorita junto con los compañeros, porque ahorita no sé si, ¡pum!, lo, me lo va a pausar el, el, el video y lo va a grabar. Entonces, en caso de que llegue a pasar, me este, hacen el favor, compañeros, de hacerle clic nada más al siguiente link de acceso en caso de que se llegue a desconectar el Zoom, ¿no? entonces sí le pido que pueda ir copiando el link de acceso en una, en una hoja o en, un, en un WhatsApp o algo, y si, si llega a cerrar la sesión, pues nada más vuelve a ingresar en el otro. Le, de, de igual manera le pido a usted el favor, maestro, y mil disculpas por, no, no por este no problema técnico, mil disculpas. No, no se preocupen esto de las tecnologías, de pronto no tienen honor, No me vaya a ganar. Ok. Listo, entonces eh, vamos a ver, actores portuarios. ¿Quiénes actores? Y me voy rápido porque quiero irme más a otro flujo grama. ¿Quiénes son los actores portuarios? ¿Por qué me gusta mencionar los actores portuarios? Porque habitualmente cuando tú no estás en puerto, piensas que el único actor portuario es el barco, las grúas, el, el transporte y el agente aduanal. Y no es así. Tenemos obviamente a los agentes aduanales. ¿sale? los cuales han tenido que desarrollar una expertise y que han tenido una segmentación de mercado y que al final de cuentas están apostados en diferentes partes de la república y tenemos los agentes zonales especializados en el tema marítimo tenemos navieras y representaciones quién es la naviera y quién es la representación la naviera es el dueño del barco la representación es justamente una empresa que representa a la naviera que es dueño del barco tenemos a los recintos fiscalizados que para efectos aduaneros se conoce como recintos fiscalizados, pero para efectos logísticos se conoce como terminales o como operadoras.